todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. ¿Y si podré llenar la nevera con esto? Escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Laura Aresca es médica especialista en psicología clínica, pero se especializó finalmente en cuidados paliativos y en asistencia psicológica a gente que se está por morir. Lo que sigue es un tema difícil, es la muerte y cómo enfrentarla en una sociedad en la cual parece no existir y dedicado a gente que en general se siente inmortal. Capaz te sirve para considerar más el presente. ¿A qué edad te diste cuenta que no eras inmortal? Qué pregunta. En realidad creo que me di cuenta que no era inmortal cuando murió mi papá. Tenía 33 años. Porque, viste, cuando uno pasa por la experiencia cercana de alguien que muere o la experiencia de uno personal que tiene una enfermedad grave o un accidente o alguna situación que a uno lo pone como en contacto con la finitud, ahí es que tomamos conciencia de que en algún momento nos vamos a morir. De que te puede pasar. Que te puede pasar a vos también, exactamente. Es raro eso, ¿no? Porque es como que hay un momento cuando muere alguien que no sea uno mismo, ¿no? Hay un momento de dolor y después no es que uno se olvida, es como que uno lo puede recordar sin dolor. Sí, debiera ser así. A mí me pasa eso. Claro, bueno. A ver, eso es lo que ocurre cuando uno tiene un duelo saludable. Primero está el dolor, la impotencia, la angustia, la desesperación por encontrar al otro y por parecer como que, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Y llega un momento donde hay una aceptación y uno puede recomenzar con la vida, pero esto cuando el duelo es saludable y normal. A veces hay situaciones que lo complican al duelo. Cuando la persona fallecida, el cuerpo no aparece, cuando muerte en situaciones de violencia, o cuando incluso el vínculo previo fue disfuncional. Porque fíjate vos, cuanto más amoroso es la relación, más amorosa es la relación, uno puede más dejar... Más pacífica es la transición, claro, exactamente, ¿decís? Sí, sí. Porque no quedan culpas, no quedan... Claro, cuando no hay temas pendientes, claro, digamos. No quedan cuestiones sin resolver, entonces ahí uno puede hacer una aceptación de la pérdida desde un lugar más saludable. ¿Qué es la muerte? ¿Desde qué punto de vista? Si es desde el punto de vista médico, es la cesación de todas las funciones vitales. Esa es la muerte del cuerpo. Desde un punto de vista trascendente o más existencial, si querés llamarlo así, es el pasar a otro lado. Por lo menos es desde mi punto de vista, ¿no? Es un pasaje. Así como el nacimiento es un paso desde una existencia con ciertas características a otra existencia con otra realidad de ese bebé. ¿Que vos crees en la transmigración, etcétera? Yo creo en la vida, digamos, más allá de esta vida. Creo que hay algo nuestro, llámalo alma, llámalo mente, llámalo como quieras, que sobrevive a la pérdida del cuerpo. No, bueno, si es mente no, porque la mente puede morir. La mente como cerebro. Como cerebro, bueno, está bien. Pero la mente como esencia de la mente, desde otro punto de vista, es lo que puede persistir más allá de la finitud del cuerpo físico. ¿Vos te especializaste tratar gente que está a punto de morirse o en situación de morirse? Sí, a ver, yo hago cuidados paliativos. Y el cuidado paliativo. ¿Desde el punto de vista médico? Sí. Sí, desde el punto de vista psicológico y médico, yo soy médica y soy psicoterapeuta, así que lo mío va más apuntado hacia el punto de vista emocional, ¿sí? De acompañar desde el punto de vista emocional en el proceso, digamos, de morir o de aceptar enfermedades o de aceptar discapacidades físicas, limitaciones físicas. Entonces yo hago cuidados paliativos y el cuidado paliativo no solamente asiste a personas que se están muriendo, asiste a personas que tienen enfermedades graves, que puede ser que después se curen. Pero en el momento del diagnóstico aparece un montón de sintomatología, de temores, de situaciones que de sintomatología incluso, que hacen que esa persona necesite un apoyo, tanto desde lo médico como desde lo psicológico. ¿Y por qué elegiste eso? Yo elegir ser médica
porque creo que no hubiese tenido otra opción. Mi papá tuvo un accidente estando yo en la panza de mi madre, quedó con una discapacidad física, con una paraplejía. Yo me crié en medio, digamos, en ese medio y en contacto con otras personas que habían tenido otras pérdidas de miembros o habían quedado con secuelas de polio en aquel momento o de accidentes. Y para mí esto era muy natural, tener ese entorno, ¿sí? Uh-huh. Y cuando apareció el momento de decidir qué carrera iba a elegir, yo creo que por más que trataba de esquivarle, porque decía, bueno, es una carrera muy larga, donde implica mucha, mucha dedicación, por lo menos desde el lugar que yo la veía, pero cuando tuve que llegar el momento de decisión, esa era mi única decisión posible. Y la verdad que no me arrepiento. Yo siempre digo que si volviera a nacer, elegiría ser médica. Yo no trabajo de médica, yo soy. Sos, ¿no?, médica. Si bien uno tampoco es eso, ¿no? Porque eso es un rol. Si uno hila finito es algo que me habita, pero algo que yo no soy, ¿sí? Uh-huh. El ser médica. Pero bueno, pongámosle... Es algo que te define. Claro. Digamos, sí. Y cuando me recibí de médica, quería hacer un posgrado, hice un posgrado en dermatología, pero la dermatología no me terminaba de satisfacer el alma, ¿sí? Los últimos años de mi carrera como dermatóloga, trabajaba con pacientes con cáncer de piel. Uh-huh. Y siempre digo que pasé de la piel del cuerpo a la piel del alma, uh-huh, porque empecé a acompañar desde otro lugar a personas, pero no solamente enfermos, ¿sí? Personas que a lo mejor están con una crisis vital, bueno, también las acompaño en eso. Uh-huh. Y a partir de un suceso en mi vida que me confrontó con la escena temida, viste que todos tenemos una escena temida, ¿no? Uh-huh. Esa situación que tenemos terror de enfrentar y que en algún momento puede ser que esto ocurra. Y bueno, a mí me ocurrió, no de la forma más cercana posible, pero bueno, fue la muerte de dos chicos enfrente de mi casa, que para mí fue como perder a un sobrino, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso es como que me hizo replantearme un montón de cuestiones con respecto a la carrera como médica, a mi estar en la medicina y a mi estar en la vida. Y a partir de ahí fue como que hice este proceso de tratar de entender a la muerte y al proceso de morir desde un lugar tal vez con un poco más de calma, se podría decir, uh-huh, o de entendimiento. De menos desesperación. De menos desesperación, seguramente. Y bueno, me fui metiendo en todo el tema este de la muerte. Leía Elizabeth Kubler-Ross, que es una sabia que escribió muchísimo con respecto a esto de acompañar en el morir. Y a partir de ahí, bueno, me fui metiendo en esto. Mm. ¿Hay un momento en el que quienes están por morirse lo aceptan? Depende de cada persona. O sea, me parece que a veces uno no puede generalizar. Hay personas que uno a veces dice no va a poder y después te sorprenden pudiendo cosas increíbles. Y otras personas que realmente les cuesta mucho aceptar. Y otras personas que lo aceptan de una manera más fácil. Y hay personas que realmente uno ve un cambio como espiritual muy profundo y que creo que es el legado último que le dejan a su familia y a sus seres queridos, ¿no? Esta gran transformación que ocurre y acontece como consecuencia de estar cercana a la muerte. Y no tiene que ver con la edad, ¿eh? Yo uh-huh, he visto morir sabios a los 20 y pico y personas que no terminan de entender de qué se trata la vida y qué se trata la muerte a los 80 y pico. Uh-huh. ¿Y de qué manera vas como introduciéndolos a ese camino? ¿Qué cosas hablas o qué cosas tratás de que entiendan? O... Tratar de que entiendan pareciera como que es forzoso, ¿no? O sea, yo okay, trato y... ¿Qué cosas les explicas? En realidad yo acompaño un proceso. Bueno, ¿de qué manera los acompañas? Viendo a ver cuáles son sus temores, tratando de disipar los temores, y ayudándolos a ver, a lo mejor, cuáles son los recursos con que cuenta para enfrentar determinadas situaciones. Porque a veces nos pasa de que nos creemos más débiles de lo que somos, nos creemos que no tenemos recursos, que no vamos a poder con algo. Y creo que el acompañamiento desde un lugar amoroso, donde uno genere ese espacio donde el otro es aceptado sin condiciones, sin juicios, desde un lugar, eso,
desde el amor, el otro puede llegar a descubrir todo su potencial como ser humano. Y ahí es donde se produce el milagro, ¿no? De que el otro logra ver un poquito más allá de lo que ven los ojos y, del cuerpo. ¿Hasta qué punto pesa lo incierto? Porque le estás hablando de algo que... hablando de un viaje que no sabe a dónde es. Y sí. Es que ni él sabe ni yo tampoco sé. Claro. Y creo que esto entra dentro del ámbito de los misterios, ¿no? Porque la muerte es un misterio, de última. Habremos escuchado seguramente la experiencia de personas, hay libros escritos, hay una charla TED muy, muy hermosa de Anita Moyani que habla sobre su experiencia estando a punto de morir, pero eso no deja de ser el relato de algunos que tienen fundamento científico, porque esa persona se estaba muriendo y hay toda una historia clínica que avala su enfermedad, ¿no? Pero no deja de ser incluso la experiencia del otro. Claro. Esto es lo que le pasó al otro y bueno, andás a ver qué me va a pasar a mí. Pero en muchos uno ve que realmente cuando está llegando ese momento, si esa persona logró hacer sobre todo las paces con los que quedan, ¿no? Y consigo mismo, habiendo tenido la capacidad de poderse perdonar a sí mismo, de entender de que uno hace lo que puede en el momento o en un momento determinado de acuerdo a esas circunstancias y no echarme las culpas por lo que hice o no hice o dejé de hacer, la persona puede soltar y puede irse. Y puede irse a eso incierto, pero también el bebé que va a nacer va a lo incierto, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que el bebé no es consciente, o por lo menos por lo que sabemos, y según ¿no? Según se dice, hay percepciones de sufrimiento en un niño. No, ¿sí? No, seguramente. Alguna vez me dijeron que uno olvida toda esa época porque es tan intensa que si la recordara no lo soportaría, ¿no? La mejor cualidad de nuestra mente es la capacidad de olvidar. Claro. Porque si recordáramos todos los traumas, todos los dolores y todo el sufrimiento, se nos haría imagínate muy difícil. Lo que debe ser para el bebé ver la luz. Ver la luz, sentir la gravedad. Sentir la gravedad, los ruidos, sentir el frío, el calor. Claro, los ruidos de una intensidad mucho mayor a los que está acostumbrado. Es todo un mundo diferente. Y bueno, creo que el otro mundo que nos espera allá también es diferente. Y ese mundo del bebé, el mundo que le espera, es mucho mejor que adentro de la panza de la mamá, porque adentro de la panza de la mamá se moriría. No puede seguir creciendo, no conocería todo lo que va a conocer de maravilloso que nos depara este mundo. Y yo creo que lo que nos espera del otro lado también es maravilloso. A ver si te entiendo esto. Vos estás planteando como que a la persona que va a morirse, necesitas que la persona que va a morirse, o ella misma necesita, hacer las paces con la vida, con lo que pasó. Y sí. Estaría bueno que lo pudiera hacer, porque creo que se van mucho más ligeros de equipaje, ¿no? Se van mucho más aliviados. Y el que queda, también se queda mucho mejor, porque le ahorra años de terapia después de diván, ¿no es cierto? Si logra reconciliarse con el ser querido antes de que el ser querido haya muerto. Y creo que la enfermedad, si bien estar enfermo es terrible y es durísimo y hay personas que uno las ve sufrir muchísimo, tiene esta ventaja de que te da tiempo. No es lo mismo perder un ser querido por una muerte violenta, o sí, de un claro. infarto de golpe, que si te quedó algo por decir, te quedó para siempre, que tener a alguien al que también podés acompañar, porque nosotros también apoyamos mucho a la familia para que pueda acompañar en ese proceso de despedida, y también la familia puede soltar desde un lugar también más relajado y más amoroso. ¿Y qué pasa cuando la familia no te ayuda en eso, cuando no lo acepta, cuando...? Y es un trabajo más. ¿Cómo haces para que la otra persona pueda morir en paz, digamos? Mira, Jorge, nosotros no somos hacedores de milagros. No, claro. Y a veces se espera de nosotros que hagamos milagros. Y la verdad que nosotros hacemos lo que podemos en el contexto que tenemos. Y a veces se logran muchas cosas y otras veces no logramos. También tiene que ver mucho con el tiempo con el que, que contemos. Claro. Si nos derivan un paciente 3 días antes de morir es una cosa y si tenemos un año es otra, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden resolver cuando hay tiempo. Y hay familias que son disfuncionales y nosotros no le vamos a volver la funcionalidad en un momento de mucha crisis. Lógico. Entonces hacemos lo que podemos. Y muchas veces se puede muchísimo más de lo que uno creía, porque de vuelta el ser humano tiene un potencial enorme y riquísimo, que si uno
puede tocar las teclas adecuadas, suena una armonía maravillosa. Y esto es lo que ocurre a veces, ¿no? Yo tengo un montón de casos donde incluso yo misma pensaba, ¿no? No se va a poder y se pudo. Uh-huh. Y esto es lo que todo el tiempo nos está enseñando a nosotros como profesionales de la salud a no juzgar tan fácilmente. Porque el juicio te sale fácil, ¿o no? Sí, esto me gusta, no me gusta. Claro. Esto está bien, esto está mal. Esta uh-huh. comida es rica o es fea, ahí depende. Tratar de entender que el otro también hace lo que puede con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? Yo creo que en general en la vida es mejor saber que no saber. Entre otras cosas porque saber te vuelve responsable y es lo que hay que hacer con eso que sabes, ¿no? Uh-huh. Pero es lo saludable que alguien sepa que se va a morir y que sepa cuándo. Si la persona quiere saber, está en todo su derecho del mundo de saber. Yo opino igual que vos, que cuando uno es dueño, digamos, uno tiene el derecho de saber si quiere saber, porque eso te permite ordenar un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Si a vos te dijera, mira, vos te vas a morir dentro de un mes, podrías ordenar tus cuestiones legales, claro, tus cuestiones amorosas, decidir a quién le das tal o cual cosa, uh-huh. Y eso está buenísimo que pueda ocurrir. Y hay mucha gente que quiere saber, y hay otra gente que no quiere saber. Entonces, también está en todo su derecho de no saber. Y esto uno lo va tanteando todo el tiempo. No es que si alguien te dice de entrada, no, yo no quiero saber, te quedás con el no quiero saber. O te dice, yo quiero saber, y bueno, le largás toda la información. Uh-huh. Es desde qué lugar y de qué manera, y respetando un tempo. No hay que decir todo junto, hay que decirlo desde un lugar amoroso, con mucho cuidado. Chequeando todo el tiempo lo que el otro quiere escuchar, lo que el otro puede, lo que el otro entendió, y esto requiere mucho tiempo. Y nuestra sociedad actual lo que no tiene son tiempos, ¿no? Porque todo es la inmediatez, todo sí, hay que resolverlo rápido. Bueno, esto, bueno, andá y decíselo. A mí una vez un oncólogo me dijo, bueno, andá, decirle a este paciente qué es lo que tiene. A ver, no es así, ¿no? Es de vuelta. ¿Y el que no quiere saber, por qué no quiere saber? Porque tiene miedo. Es básicamente eso. Y sí, porque no todo el mundo tiene la capacidad esta de poder entender y de poder aceptar de que se va a morir. Mm-hmm. Es difícil, ¿no? Sí, imagino que debe ser muy difícil, porque uno desde afuera puede hablar, puede decir y podemos hablando filosóficamente durante toda la noche. Y esta es una idea desde afuera también, pero hay que estar ahí, ¿no? ¿Uno intuye su muerte? Yo sí creo que sí. No solamente se intuye, hay gente que tiene la certeza absoluta de que va a morir, te dice yo me voy a morir el día miércoles y se muere el día miércoles. ¿Eso es así o es que se deja morir? No, porque uno ve gente que por ahí está re bien, o sea, que no te imaginás que va a morir sí. Y te dice para tal fecha me voy a morir. O que está viniendo un familiar desde el exterior y uno tiene el pálpito de que lo está esperando, y llega el familiar, se despiden y se muere. Y esto lo vemos mucho nosotros, ¿no? Entonces, y incluso hay los monjes budistas, los lamas, saben cuándo se van a morir exactamente, porque hacen todo un chequeo interno del cuerpo y van viendo determinados parámetros, que yo no sé cuáles son, pero ellos saben, y saben cuándo se van a morir. Mm. ¿Vos sos budista? Yo no soy budista. Nací católica, o sea, en una familia católica, me bautizaron, tomé la comunión y profesé el catolicismo muchos años. Creo que en este momento me definiría más como alguien ecuménico, donde tomo lo que siento que es bueno para mí desde distintas religiones o filosofías. Me siento muy identificada con el budismo en este momento de mi vida porque tiene muchas cosas que siento que vibran. Es muy interesante, yo estuve en Katmandú haciendo un documental y son tipos muy increíbles los budistas. Sí. Lo que pasa es que tiene un sistema de valores de civilización completamente opuesto al nuestro. O sea, los tipos veneran la vejez y acá buscamos la novedad. O sea, es completamente distinto. Bueno, veneran el consumo, acá veneramos el consumo, el desprendimiento. Y fíjate que hay un montón de prácticas contemplativas que sirven para, digamos, incrementar el amor incondicional, la compasión. Sí.
Y hay un montón de prácticas hermosísimas que sirven para construir, digamos, en las personas o para fomentar el desarrollo de la compasión, ¿no? Y hay una práctica que es muy amorosa, que se llama Tonglen, que hay una versión que está hecha para los que no somos, personas como muy, muy formadas en el budismo, que cuando vos haces un ejercicio, normalmente, para relajarte, ¿qué haces? Respirás paz y exhalás tensiones, ¿no? Expirás, inspirás amor y exhalás resentimiento, lo que fuera. Esta es una práctica totalmente diferente, que desde un lugar amoroso tuyo, desde tu lugar, que ellos llaman tu lugar de sabiduría, tu esencia más pura, aspirás el dolor y el sufrimiento del otro y lo incorporás y exhalás el aspecto más amoroso que esa persona pueda estar necesitando. Esto es un desafío, porque no estamos acostumbrados a eso. Y sin embargo, bueno, y esto se hace en forma continua para ayudar al otro a que se libere de sufrimiento. Y dentro de los valores culturales actuales, el tema de la muerte directamente no existe, ¿o sí? ¿O de qué manera existe? Sí, yo creo que la medicalización de la medicina, o sea, la tecnificación de la medicina, ha hecho que cada vez los seres humanos veamos a la muerte como algo más lejano, ¿no? Entonces, bueno, la gente vive, de hecho, más tiempo. Mucho más tiempo. Claro. Sí, antes se morían a los 30, 40 años y ahora tenemos en nuestra Argentina población de 100 años, ciento y pico de años, ¿no? Y esto hace que, de alguna manera, la gente también crea que vos tenés la varita mágica, ¿no? Entonces te dicen, pero ¿cómo? ¿No hay nada más para hacer? Porque si hay tanta tecnología y está todo tan avanzado, ¿cómo todavía no hay una cura para esta enfermedad o lo que fuera? Y eso hace que también dejemos a la muerte afuera. Antes la gente moría en sus casas, la comunidad participaba de la despedida. Bueno, se los velaba en las casas. Se los velaba en la casa, la gente moría en su casa. Ahora la gente mayoritariamente muere internada, muere en una terapia intensiva, lejos de sus seres queridos, en el momento que más lo necesita. La gente ya no es más velada en las casas. No se hace, se ha perdido mucho de la ritualización del proceso de morir y de la muerte. ¿Para vos eso sigue siendo es importante? Y para mí sí, porque de alguna manera le está diciendo... Yo detesto los velorios. Lo que pasa es que por ahí a mí no me gusta el velorio como está planteado ahora. Mi mamá murió hace 4 años y a mi mamá yo la velé en mi casa, la cuidé en mi casa hasta que murió, unos días. O sea, pudiste estar con ella hasta que murió. Pude estar con ella hasta que murió. Eso para mí es lo importante, bueno, digamos. Después, todo lo demás, ¿qué importa? Pero la velé en mi casa. Y fue un velorio diferente, porque venía la gente del barrio, comíamos empanadas, comprábamos facturas para la tarde, la gente que la conocía ella y que la quería mucho se fue acercando. Así como lo contás, es más como lo hacen los americanos, digamos, que... Sí, que no es que hacen una fiesta, pero que no, llevan comida y que comparten, charlan. Y que comparten ese momento con aquellos que quedaron. Y para mí fue importante que viniera gente que yo quería acompañarme en ese momento. Okay. Y que mi mamá estuviera en una cama, en la habitación donde había muerto. Para mí fue increíble. Y cuando se fueron todos, yo le dije, nos sentamos con mi marido, y le digo, Mario, mira, te va a parecer raro lo que te digo, pero qué lindo que estuvo todo. Realmente fue lindo. Pero como se ha perdido eso, y también la muerte pasa a ser parte de una industria que deja mucho dinero, entonces pasa esto, que no te gusta ir a un velorio, y la verdad que a mí tampoco me gusta. No, porque, a ver, me parece que hay también como una cosa de hipocresía y de cinismo, y que la gente, no sé, claro, desde que cuenta chistes hasta que está por ahí de compromiso, digamos, sí, no. Claro, pero por ahí si se volviera la intimidad del hogar... No sé si el muerto se merece eso. ¿Entendés? Sí, pero por ahí si se vuelve a la intimidad del hogar, con bueno, estas quizás características, como vos lo contás, es, claro, la otra gente cosa que viene es gente que realmente quiere estar. Claro, claro. Y no viene por la galería ni para ver, para que vos veas que bueno, que vino, y mandan coronas. Y sí, eso, sí, esa sí. Parte por ahí no. Pero la otra, tal vez si la pudiéramos retomar, no estaría mal. Thank you.
los médicos, bueno, por su trabajo, ¿se acostumbran a la muerte de alguna manera o no todos? No pueden. No todos. Por eso muchos, cuando tienen un enfermo grave y saben que se va a morir, lo derivan al equipo de paliativos, porque no toleran que el paciente se les muera. Fíjate vos, ¿no? El paciente no se te muere, el paciente se muere. Claro. ¿Sí? Como el nene no te come, el nene no come, ¿no? Pero tenemos una forma de hablar que nos apropiamos del otro cuando el otro se muere porque tiene una enfermedad que le va a producir la muerte. Pero muchos médicos no toleran esto, porque en la muerte del otro también ven su propia muerte. Y no siempre es fácil ver la propia muerte. ¿Sí? Porque la muerte nos... yo siempre digo, no, la muerte nos genera una herida narcisística. ¿Cómo ¿cómo imaginás un futuro sin tu existencia en este mundo? Entonces, empezando desde ahí, de que cómo se va, qué va a ser de mi familia, cómo se van a arreglar, cómo... ¿Qué va a ser el mundo, qué va a ser el mundo sin mí? Y cuanto más vos haya en este mundo, más pensás que sos imprescindible. Y la realidad es que los cementerios están llenos de imprescindibles. Sí, claro. Y el mundo ha seguido igual. Sí, claro. ¿Te pasó de involucrarte personalmente con alguno de tus pacientes a nivel de que en efecto te doliera la muerte de alguno de ellos, te doliera a nivel personal? Estoy diciendo, me imagino que todas las muertes te duelen. Yo creo que el día que dejen de dolerme, dejas de hacer lo que haces. Porque si creo que hay algo que uno no debe perder, es esa capacidad empática y compasiva de conmoverte frente al sufrimiento del otro. Uh-huh. Obviamente que hubieron pacientes que me tocaron más por el vínculo que tuvimos, por a lo mejor o la edad que el paciente tenía, pero sobre todo por el tipo de vínculo que hemos establecido, donde uno establece relaciones muy intensas. Y sí, porque no podés, aparte no tenés que controlar no, eso. Claro, y además, que como estás llegando a esos momentos tan críticos donde se juegan tantas cosas, son momentos de mucha intensidad los que uno comparte con el otro. Y esto es lo que hace que ese vínculo sea tan especial y tan sagrado. Y cuando esa persona se va, obviamente que es que uno lo lamenta. En algún momento, desde algún lugar uno lamenta la pérdida, la muerte esa, ¿no? Lo que no quiere decir que a lo mejor no sea lo mejor que le pudo haber pasado haber muerto. ¿Pensás que la muerte es siempre injusta o es necesaria? No, yo creo que la muerte es necesaria. ¿Por qué? Y porque si fuéramos inmortales, vamos a suponer ese escenario, sí, no somos inmortales, ¿qué valor tendría cada cosa que vos haces, cada persona con la que te relacionás, si tenés toda la eternidad? ¿No sería muy aburrido? Uh-huh. En Argentina no creo, pero en otro país... Sí, sí, sería aburrido, sí, porque estaría bueno 1000 años, 2000 años, 3000, pero después, sí, claro, ¿sabés qué? Ya te hiciste todo, uh-huh, no te queda nada por hacer, nada por decir, las relaciones ya no serían tan importantes porque como tenés todo el tiempo del mundo para reparar algo. Ahora vivimos algo como si fuéramos inmortales. Y sí. Yo creo que uno después de los 40 empieza a darse cuenta que no es inmortal. Mm. Por lo menos a mí me pasó así. Pero vivimos como si fuéramos inmortales. O sea, somos completamente inconscientes. Uh-huh. Y estamos perdiendo un tiempo maravilloso. Porque cada día que vos no tomás conciencia de que sos un ser mortal, es un día que estás perdiendo. Porque probablemente hagas cosas que no querés, que no sentís, que no son buenas, postergás. Yo esto lo he visto muchas veces, ¿no? El que estaba esperando jubilarse para hacer un viaje y se enfermó y se murió. Uh-huh. El que estaba esperando, yo siempre cuento la anécdota de mi abuela, que fue una abuela muy amada, que murió cuando yo era grande, que ella guardaba todo para el día que se enfermara, ¿no? Entonces tenía las sábanas para cuando se enfermara, la toallita para el médico, bueno. Y un día le regalo un camisón y me dice, no, lo voy a guardar para cuando esté enferma. No, le digo yo, usalo. Yo te prometo que el día que te enfermes te compro otro, pero usalo. Yo uso todo, Jorge. A mí me regalan algo y al día siguiente lo uso, porque puede ser que me muera mañana. Entonces, quiero poder disfrutar de aquellas cosas que tengo, no dejarlas guardadas, porque a lo mejor las guardo para cuando ya no existo. ¿Te pasa de tener que atender chicos? No atendemos chicos. Nuestro equipo, no hacemos pediatría. Hay equipos que se dedican a hacer pediatría y equipos que se dedican a hacer adultos. Y es muy curioso porque yo siempre, cuando hablo con los pediatras que hacen paliativos, le digo, la verdad que
admiro tu trabajo porque a mí me resultaría muy difícil hacerlo. Claro, por eso te lo digo. Y ellos me dicen, y yo admiro el tuyo porque a mí me resultaría difícil el tuyo, porque me identifico con, no, con pero los grandes. Los chicos es, De por sí, solamente ver a un chico con fiebre es terrible, porque está desvalido, está, no sabe qué hacer. Sí, aunque aquellos que acompañan niños en el proceso de morir siempre dicen de que los niños enfermos adquieren una sabiduría increíble y que son pequeños maestros. Por ahí, lo que a uno resulta muy difícil y doloroso es el sufrimiento de los papás, de los abuelos, pero que acompañar a los niños realmente es... a veces una cosa como mágica, ¿no? Porque lo que ves en los niños, lo que te enseñan los niños, tiene un caudal de sabiduría tan enorme que sí, que son pequeños sabios. ¿Imaginaste en algún momento vos tu propia muerte? Sí, sí. ¿Y cómo va a ser? Yo no sé cómo va a ser, cómo espero que sea, sí. Te diría. Yo te pienso y espero que sea con sabiduría, que sea en paz, ojalá pueda ser en mi casa, ojalá que sea enferma, porque me permitiría esto de separarme, no quisiera dormirme y morirme, me gustaría estar consciente, porque creo que es un momento que debe ser tan fuerte y tan intenso que yo quisiera estar despierta y ojalá pueda estar despierta para participar de mi muerte.